Estamos de vuelta en la WWE 2K16 y hoy nos toca contra el cabezón. ¡Ole! ¡What the fuck! ¡Uy! ¡Está poseído! ¡Un padre! ¡Traigan a un padre, por favor! ¡Miren ese Seth Rollins! ¡Está en la droga! ¡Míralo! Que hoy nos toca contra Randy Orton, contra la víbora, contra el asesino de leyendas. Que vamos a ver, que a mí todavía no me ha asesinado. Bueno, pero como que tiene una protección ahí invisible. ¿Por qué? Jeskar, yo no sé, no sé qué está pensando este cabrón. Míralo que está enchufado. Pues, ese man está enchufado. El compañero está poseído. Y eso a mí no me gusta, la verdad. Mira eso. No. El día de hoy la veo complicadita. Si me alcanzo a salir, voy y le meto un puñete a ese poseído, mi hermano. Sería la mejor decisión, porque donde nos meta el de mosca lo que tiene ese, pues no jode. Vamos por acá. ¿Qué pasó? Hola, Seth Rollins. ¿Cómo estás, chiquitita? ¿Cómo estás? Que voy, te voy a partir. No. Ah, pero es que eso sí queda muy bravo. Eso queda así demasiado bravo. Mira que Randy Orton ya casi me tiene en amarillo. Y yo no le bajamos nada de esa verde. Eso está complicado. ¡Tómalo! ¡Enchúfalo! ¡Ochis! Bueno, que le iba a hacer un ochis. ¡Toma! Está muy asado. Está muy asado, bebé. Mira lo que tengo para ti. ¡Esto! Y luego de eso. ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Lo ponemos por detrás! ¡No se ha enterado! ¡No! ¡Ay, Jesser! ¿Por qué coge tanto impulso, hombre? Ay, no, mira eso, ese man vino fue con toda, que está envidioso de nuestro maletín, igual que el poseído. Así que tenemos que poner mucho cuidado, que ahora estamos en los ojos de mucho pedazo de tramposo por ahí. Mira, caballero, que esto no se lo hace cualquiera, man. Eso solo se lo hace Jeskar. Bueno, y salirse sin ningún motivo, eso también lo hace el mongolo de Jeskar nada más. Míralo. Ahí está, nos subimos acá. Que le tenemos que romper esa jeta como sea, árbitro. Bájame a ver pues si eres tan macho. Bájame. Eso sí, es que me esquiva y todo. Pues mira esto. Que nos hacen una inversión un poco dudosa. Un poco. No, Randy Orton. Te veo del otro lado. Te veo del lado de las putitas locas. Eso no está nada bien. Sigas juntando con Seth Rollins y te vamos a perder. Cabezón. Ahí está. Míralo. Vamos. Que eso acá vamos a aprender a darle bien duro. Bueno, sí. Oh, míralo como sufre la loquita de Randy. Enchúfalo. Ahí está su pato. Vamos de una contra el esquinero. Sería bueno comprar la habilidad de tirarlo contra el esquinero. Míralo. ¿Cómo te sientes, Randy Orton? Estás luchando contra una leyenda y no veo que me esté asesinando, cabrón. Bueno, al principio tal vez sí un poquito. No. ¡Ay, qué mentira! Eso fue una farsa. Ahí está. ¡Tírese! ¡Toma! ¡Qué buena! Parezco un lobo, un perro cuando no sé, está triste y quiere atención. Venga, bebecito. Míralo acá. ¡Ay, Jeskar! ¡Jeskar! No. Eso es trampa de la peor. Eres una mala calaña, Seth Rollins. Ahí está, pero yo me tranqui... Ay, joder. Acá sí llevamos todas las de perder. Porque no tengo con qué defenderme, man. No, es que no tengo. Pa' acá arriba, ustedes nos van a hacer el movimiento personal, el remate, lo que sea. Y que vamos a quedar en la inmunda. Rápido, llénate ya, te necesito, hombre. Ay, no, movimiento personal. Mientras tanto me arranco un cuerito que tengo por acá por la uña. Que duelen. Brutal, es una miércoles. Bueno, ya acabó Randy Orton, ¿o qué? Vamos de una.
¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Y con quién estás hablando? No le puedo meter más golpes porque... ¡Ay, no! Se me va a pasar para remate. Y yo lo que necesito, men, es movimiento personal. ¡Ay, para hacerle doble daño! ¡No, pero ese man está acabando con nosotros! Acá todos tranquilos. Creo que el día de hoy hemos perdido. ¡Wow! ¡Fuck! ¡Randy Orton! ¡Ah, no, parce! ¡Eso es una mentira, men! ¿Cómo no le volamos del golpe y quedamos dándole la espalda? Eso no se ve sino acá, Randy Orton, no, pues es como mero macho, ¿no? Mero caballero, ¿no? Estoy tranquilo. ¡Uy! ¡Uy, men! ¡Me tiene roto hasta el alma! ¡Me tiene roto hasta el alma! ¡No! ¡Eso nunca había pasado acá! O sea, sí me habían roto la cabeza, pero no tenía sangre en el pecho. Eso quiere decir que me ha roto mucho, fuertemente. ¡Ay, que no le atino a ninguna! ¡Ay, men! No puede ser. Eso no puede estar pasando. Vamos, bebé. Vamos, para recuperarme. ¡No! ¡Ah, pero es que mira, Jeskar está en la inmunda el día de hoy! ¡Mira eso! ¡Toma! ¡Qué dolor, qué pena! Eso se tuvo que haber dolido. ¡Ven, estamos muy acabados ya! ¡Demasiado rápido! ¡Ese Randy Orton no está donde es! ¡Toma! ¡Vete que me estás estorbando! ¡Me estorbas, cabezón! Jessica, recupérate, mi hermano, porque estamos mal. ¡Estamos mal! ¡Ay, míralo como me... ¡Ay, no, juez! ¡Juez! Ya lo deberías echar ya mucho tiempo. Me va a tocar conseguirme un manager para que no me jodan la vida así como lo está haciendo. ¡Ah, qué loquita Randy Orton! ¡Está muy pequeña ya! Todos tranquilos. Acá no ha pasado nada. Jeskar la hace bien acá. Aunque estoy en la inmunda. Toma. Pues, hermano, ayúdame a que las cosas cambien. A que ese mediocre que está allá poseído no nos interrumpa más el combate. Lo puedes echar. O sea, sería la mejor decisión que tomes acá. Caballero rayado. Vamos por el lado acá. Toma. Míralo, ve. Enchúfalo. Que vas a morir, Randy Orton. Oh, oh. No. No. No, parce, no. Eso ni siquiera era el personal. Ay, estoy en la inmunda. El día de hoy valimos popó antes de llegar a Battleground. En serio, estamos demasiado cerca. Y esa paliza no me la esperaba. Qué buena, men. Estamos bien, estamos enchufados. Todos tranquilos. Randy Orton, toma. Movimiento personal. Ay, no, que me lo acabe de quitar. Muy buena, nos vamos. ¡Mira, Jeskar, cómo está acabado! Bien, dale, aprovechalo ahí. ¡Toma! ¡Excelente! ¡Eso le duele! Lo cogemos acá, porque eso le gusta a él. ¡Míralo! Men, tengo hasta la oportunidad de ganar. Eso está bien. Podemos ganar. Ahí está. Todos tranquilos. Movimiento personal. Si se lo hacemos, ganamos. ¡Toma! Y ahora el remate. Y esto puede terminar. Desde que la loca de Seth Rollins no nos joda, podemos acabar con todo acá. Ahí está. ¡Toma! Adiós, bebé. No sé qué decir porque ese cabrón nos va a hacer la vida imposible. Juez, venga por acá, venga. Lo van a jalar uno. Dos. Ese cabrón de Seth Rollins, man, se está ganando la paliza del día. Bueno, estoy feliz porque por fin han echado al cabezón de
Seth Rollins. Y eso, eso me gusta porque... Ay, no, ese man se nos voló, ese man se nos voló. No, 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 no puede pasarme, le tengo que volar. No, no, no. No. No, man, no, no, no. Yo no quiero perder. Ay, parce, nos va a hacer el RKO. Nos va a hacer el RKO. Oh, ni siquiera fue el RKO, pero... Estamos en problemas, man. Ay, estamos en muchos problemas. Demasiado, diría yo. Eso acá es demasiado complicado para... Ay, mira eso. Ay, nada que decir, man. Nada que decir. Pinche Seth Rollins. Es que... Se le ha ganado el cabrón. Segundo combate de la noche... Contra el señor Big Show. Que, ay, Dios mío, ya tiene su remate cargado. Ese puñete, no, 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 no. Uy, Dios mío, man, le ha destrozado la cara a Don Jescar Jr. Nos tenemos que zafar de ahí, man. Nos tenemos que zafar como sea. Buena, 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 buena. Tenemos todo para ganar. Vamos, se puede, Jescar, levántate. Ahí está, ataca, la gente se anima. No, el Big Show se nos vuela, parce. Ay, se nos caga el movimiento personal. Y creo que hasta acá va a llegar. Oh, no. El Big Show está demasiado agresivo últimamente. Y men, ni siquiera me le puedo volar. Es demasiado rápido. Bueno, acá sí me le vuelo. Ay, sobre todo, mira esa velocidad. Big Show, ¿qué estás comiendo? No, 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 en esta sí me le vuelo. No, tampoco. Big Show, cabezón. No, 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 no. Suave, excelente. Vamos, bebé. ¿Crees que te voy a mandar para afuera? No, loco. Oh, bueno, sí, para afuera. Yo creía que no lo íbamos a mandar para afuera. Pero a la final, pues resultó que sí lo mandamos para afuera, bebé. Ven. Ven para acá, chiquito. Mira, ven donde King Kong. Tú eres el Big Show, pero yo soy King Kong, mi hermano. Ahí está. Movimiento personal. Bienvenido a la clínica del dolor, cabezón. Remate cargado. Y esto termina acá. Sí, señor. ¿Qué pesar del Big Show? O sea, estás demasiado agresivo. Pero hasta acá te llegó... Tu momento, loco. Ahí estás. Pin, 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 pin. Árbitro de una. One, two, three. Y estamos todos listos y preparados para Battleground. Vamos a ver qué tendremos ahí. Eso estará bastante interesante. Espero lo hayan disfrutado. Espero dejen su like en los comentarios. Todo lo que quieran. ¿Qué esperan de Battleground? ¿Qué creen que va a pasar ahí? Dejen ahí también lo que quieran. Que pronto, o sea, que quieran que Jescar Jr. haga en Battleground. Así que ahí les dejo abierto eso. Un abrazo para todos, que me vaya muy bien. Que no los pise un tren y nos vemos en el próximo video. Suerte.